Hello, hello. Hello, Ana. Hello, guys, can you hear me? Good Hi, Claudia, how are you? I'm fine. Awesome, I'm happy to hear that. Me alegra escucharla. ¿Qué tal? How was your day? Very nice. Awesome. What about the rest? Anna, are you there? What? Veo que Ana está ahí también. Oh, no, me equivoqué, es Ana Muñoz. I'm sorry. Confundí el nombre, el apellido, I'm sorry. So, sí, solo el apellido logro ver, Guzmán, no sé. No recuerdo su nombre. Yes. José, José, I'm sorry, José. Es que come on, Peaches. no me pregunte cómo confundí el apellido Muñoz con Guzmán. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. How was your day, José? ¿Qué tal? Was a little hurt, but finally I came back to my home. Oh, I'm sorry, but I'm happy that you're home right now. Yeah, Yeah. I'm really happy because I have my daughter here, my Yes. wife, and it's a good time to be here. Yeah. Awesome. I'm happy to hear that, Jose. All right. So I'm happy that everybody's here. Well, almost everybody. So in that case, que las demás personas se vayan uniendo y nosotros vamos a comenzar la clase. All right. Okay. Awesome then. So thank you very much for joining today, guys. I know it's a little bit busy if you need to work or if you need to do other things, but I do really appreciate that you joined the class. De verdad aprecio un montón de que se puedan unir a la clase. Sé que todos tienen sus compromisos y es un gran esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy, right? So, antes de que, como les mencioné ayer, que literalmente no nos quedó tiempo para practicar, hoy solo lo que vamos a hacer es un recordatorio de lo de ayer y luego vamos a ponernos a practicar. So, I would like to know if you remember what we covered yesterday. Quiero ver si se acuerdan qué vimos ayer. They fall often. Ajá. How The thing much? that we have to is talking about countable and uncountable nouns. Perfect. Thank you, Jose. That's correct. We were talking yesterday about countable and uncountable nouns. That some of them are a little bit tricky because some of them can be both. And you will know which one it is depending on the context, right? Y vamos a saber cuál es cuál dependiendo del contexto en el que estemos hablando, right? Y las dos preguntas que se utilizan para saber, how much and how many. ¿Para cuál se utiliza el how much? ¿Quién se acuerda? Incontables. Perfect, amazing, perfect. Iba a decir, qué barbaridad, me ando confundiendo un montón ahorita. So, that's correct. How much? It's for uncountable nouns. And how many es para? Contable. Perfecto. All right, so how many is for countable? Y como dijimos ayer, así es como se comienzan las preguntas para cualquiera de los dos. Y siguen exactamente la misma fórmula. How many plus the item you want to ask about plus the question. Right? How much más lo que quieren preguntar y luego una fórmula de pregunta. Porque si, por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá. How much money do you have? Right? For example, si lo queremos hacer en, voy a poner por acá la fórmula, right? Si quisiéramos hacer una fórmula, sería así. How much plus the Pues sí. item we, the item que puede ser cualquier cosa que nosotros queramos, plus the auxiliar. Auxiliary, que en este caso es do, plus the subject,
plus the complement plus the question mark, right? Y exactamente, exactamente igual queda la, la fórmula para el how many, right? Solo aquí cambia el much a many. Vamos a ver. How much, money, que es el item that we are wondering about. Then we have the auxiliary, en este caso el auxiliar que estamos ocupando es do. Luego tenemos el sujeto, que en este caso la, en la oración es you. Vamos a ir haciéndolo aquí de un solo. Right? You. Y luego tenemos, quiero que color no ocupado, el rosadito. El complemento. Right? And the question mark. Ahí está. Así haría, right? Si es que quisiéramos poner como fórmula, este, cómo es que se van a hacer las preguntas de ambos, right? Por cualquier cosa se lo puedo enviar al chat de WhatsApp. Denme un momento. Ahí está. So, that's what you will need to do. What is the practice for today? ¿Cuál va a ser la práctica para hoy? Esto que les dije ayer, right? To count how many of the following items are at your home. Contar cuántas de las siguientes cosas hay en su casa o en su vecindario, porque no necesariamente en nuestra casa, por ejemplo, vamos a ver este cuántas cuántos que hay. Quiero ver la pregunta. ¿Cuántos vehículos hay? Porque puede ser que haya aunque no haya, o que hayan muchos más en su vecindario o en su colonia, right? So that's what I want you to do. Eso es lo que vamos a practicar hoy. Estos solamente son ejemplos, porque hay muchos más contables y no contables de los que podemos ocupar. También les voy a enviar la imagen este de... De, quiero ver esta. Esta. ¿Cuáles son los más comunes? Si se quieren referir a líquidos, si se quieren referir, por ejemplo, a ideas abstractas como consejos, motivación, o si quieren ser algo más específico, por, como por ejemplo, este, los sentimientos o la lluvia, el clima en general, ¿right? Ya se los mandé todo esto al WhatsApp. Así que la práctica para hoy, como les prometí el día de ayer, que hoy sí les iba a dar mucho más tiempo, right? The practice for today is to count how many and how much of the following items are at your home or your neighborhood, right? How many beds do you have? How many TVs? How many people? How many animals? How many houses? How many light bulbs, how many windows, how many doors, how many cars, right? Esos solo son un par de ejemplos. Y quiero que me hagan muchos más porque hoy sí vamos a tener más tiempo. Antes de que los separe, no sé si hay alguna pregunta con el contenido. ¿Cómo hacer las preguntas? Ya se los mandé. Igual para contestarlas, solo dicen I have, o there are, perdón, yo me equivoqué aquí. Ya habíamos establecido que el there is, ¿a dónde está? Quiero ver, aquí está. There is, there are, right? There is, si es que solo hay una cosa, porque el is se ocupa para singular y el are se ocupa para plural, right? There is one bed. There are two beds, right? No sé si iba muy rápido. I'm sorry, me emociono con este tema.
Oh, that's fine. All right, then. Any questions before we separate to the practice? ¿Alguna pregunta antes de que nos separemos? No, teacher. Okay, then. So, vamos a ver. Remember that practice is important, right? And so we have enough time to practice, y para que tengamos el tiempo suficiente y que todos podamos participar y que pueda yo ir a todos los grupos, solamente voy a hacer grupos de tres. Van a ver, quiero ver, dos grupos de tres y uno de cuatro. All right? Para que yo pueda pasar tiempo suficiente con cada uno. Recuerden que, antes de separarlos, recuerden de que me pueden llamar si es que tienen alguna duda, por más mínima que sea. All right? Remember, there are no dumb questions. Para mí, no existen las preguntas tontas. Todas las preguntas son importantes. Por más mínima, o si ustedes piensan que no es nada, es mejor salir de la duda. All right? Así que no se preocupen. Ahí está el botoncito de pedir ayuda. Me va a salir en cualquier grupo que yo esté. ¿Sí? Y yo voy a poder unirme, yo voy a poder unirme a cualquiera de los grupos. All right? So, bueno, como se unieron más personas, vamos a hacer cuatro grupos de tres. Y si se unen más personas, lo puedo ir agregando a cualquiera de los grupos. ¿De acuerdo? Okay. Awesome. All right, so let's go ahead and practice. Okay, teacher. Awesome, thank you. Let's accept the invitation, please. Se cayó sin querer. ¿Se cayó? Es que aquí está lo que yo voy a ocupar. Hola, hola. Hola, Carolina. Vi que estaba sola, pero se acaba de unir Charlie. Charlie, ¿está por acá? Vamos a ver. Porque si no, la paso a otro grupo mejor. Ah, ok, chivo, chivo. Ah, vaya, perfecto, entonces. Lo siento, ya sabe. Ah, pues lo dejo practicar. Me avisan cualquier cosa. Bueno, gracias. Ya sabe. Hi, Charlie. Hola, hola. Hello. Hi, hello. Charlie, do you want to do the question or can I make it? Sería de complementar las preguntas con las que ella mandó ahí al grupo, ¿verdad? Yes, if you want. Sí, it's just for practice. For example, dice, most of compounds relate to liquid water. Con respecto a esa, perdón. No lo entendí muy bien. Hola, Charlie. Y ha publicado el grupo de WhatsApp. Ya, ¿no? Hola, perdón, no le entendí bien. Espérenme que no me escucha. Hoy sí me escucha, ¿no? Sí, mucho mejor.
Ajá, allí en el grupo ha puesto como unas preguntas, como ejemplo, liquid, milk y todas esas. Me imagino que vamos a formular preguntas, ¿verdad? Es correcto, sí. Vale, ok, no yo te voy a preguntar a ti, ¿ok? Bueno, está bien. Ok. How many beds is in your house? How many beds are? No, beds are in. How many beds? ¿Qué me dice? Is how many? Yes, it is right. Yes, how many beds? Beds is like camas. How many beds are in your house? Sí, está bien así, vea. Sí, o sea, usted me dice que con qué frecuencia me gusta ir a la cama, algo así. Ajá. ¿Cuántas camas hay en tu casa? How many? How many? ¿Cuántas? ¿Verdad? How many beds in my house? La respuesta sería sí, en el caso. House, ajá. Two beds. There are two beds, okay. Entonces la respuesta sería in my house there are two beds, así. Sí. Okay. Okay. Now, another question. Let's see. How many TVs are in your house? How many TVs do you have in your house? ¿Cuántas televisiones hay en mi casa? Sí, ¿verdad? Sí, sí. In my house será tú, sí. Así. Okay. I have two TVs. Or there are two TVs. Mm-hmm. There are two TVs. There are two TVs. Okay. Correct. Okay. Next. How many people do you have in your house? Teacher. Teacher. Hey. Sorry, I was on mute. Tell me. We have a topic here. Yep. Can I use persons as a plural verb with a letter S at the end? Yes and no. And I'm going to tell you why. It's more common if you use persons in legal documents. It's better if you say people for when you want to refer to plural. Es mejor utilizar people para plural y person para una. No, es que no lo vayan a entender. Lo que pasa es que persons en inglés generalmente se ocupa para documentos legales. Por eso es que hay gente que lo escucha como raro, porque las definiciones legales son, para mí, como yo no sé nada de eso, varias personas lo encontramos extrañas. Pero usarla puede hacerlo. Pero es mejor sonar como nativo, y los nativos utilizan people para plural y person sin S al final para singular. Oh. Uh-huh. Pero lo puede usar, la gente le va a entender. Sí, no hay pene. I don't understand. Well. Oh, yeah, I'm sorry. I don't understand. You say persons, what? It's in singular, no, but it's saying that it's already but that a legal used a person
My sister is lawyer, and I translate so many documents for my sister and see the persons in her documents. Uh-huh. But I don't like it. But I don't like it. Uh-huh, exactly. Okay. That's correct. Well, now having your example, that's why that persons, it's only used for lawyers, right? So it's more common in the legal team, let's say, but you can still use it. It sounds weird, but you can still use it. Siempre lo pueden utilizar. Mm-hmm. Okay, teacher. Thank you very much. Thank you for your help. You're welcome. And teacher. Yes. We need, because you said in this room there are three people, and there are only two. Yes, it says three because I'm here. If I leave, it will only say two. No se dice tres porque yo estoy aquí. Pero si me voy, okay. Va a decir dos. Yes. Only two, but you says three group of four, say you. Yes. And I'm missing the other person. Yes, a lot of people are having issues with their internet. Muchas personas están teniendo problemas con su internet. So, yeah, I don't know. In my case, I don't know how do you say contrato in English for that. I'm sorry? I don't know how do you say contrato or plan in English. Contrato, fíjese que tiene varias definiciones. Por lo mismo de las definiciones legales. Pero yo conozco dos. Sí, contract y agreement. Puedo usar cualquiera de los dos. Para un contrato. O legal agreement, le dicen. O contract. Pero contract, sobre todo, sí se puede usar para decir contrato, pero también lo usan como para los contratistas, digamos, albañiles, fontaneros, electricistas, contractor, pero puedo usar los dos, contract and agreement. Lo que yo le quiero decir es de que ya en el contrato que ya tengo en mi plan, ya se me terminó el Inter también, I finished my... Pero tuve que... recargarle a mi hija una recarga para poderme conectar porque ya estoy gastando extra porque digamos que ya se terminó también. Ay, lo siento. Pero ¿y no lo puede como renovar? Como es en línea, ya lo tengo así que, sí. Que ya se me terminó, pero así estoy para no perder la clase. Sí, no, y gracias, de verdad. Que sí, eso es lo importante. Y bueno, igual, cualquier consulta, ya sabe, ahí estoy. Me tardo un poquito, pero le respondo. Yes, sí. I know. Yeah, I know, I'm okay, sorry. Teacher. All right, let's continue then. Thank you. Okay, thank you for you. No problem. Okay, you're welcome. Have a question, Aneida. Okay, Sammy. How much sugar do you eat daily? Repeat, please. How much sugar? Sugar do you eat daily? It's possible nothing because I don't like it, the sugar. My coffee is black. Without sugar. Huh? Without sugar. Without sugar. I don't like it, sugar. And you? The same thing happened. I don't like it too much.
Very good. What's your name? Because in my phone I have Guzman. What is your name? That is my last name. Normally I use my first name and my first last name. My name is Jose Felix. Jose Felix? Yeah. Okay. Nice to meet you, Jose Felix. Nice. Continue. All right. How many eggs did you buy? A dozen eggs. I don't know how to make a question. How often did you buy the egg? What? How often did you buy? Every month. Every month? Just 12 eggs? Yes, because I don't like much eggs or many eggs. I don't know what it uses. It's countable, the eggs. Yeah. You have to use many. Mm-hmm. I eat only, for example, 2 eggs a month. Huh. Oh, yeah. And where is your favorite food? My favorite food is seafood. And you? What? Fish and shrimps. Really? Mm-hmm. But only eat seafood is possible twice a month if possible. And eat so much soups and beans and vegetables, fruits, and only that. Do you like chocolate? Yes, I like so much, but eat only possible 3, como sería, 3 veces por mes. 3 times a week, a month. Three times a month, okay? Hello? I think that we have another person here, Carolina. Yeah, Carolina. Okay. Hello, Neida. Hello. Hello. How are you? Fine, and you? I come in late. Sorry. Don't worry. What is your problem? Don't worry. Be happy. No problem. I use the the office, the office de la casa. Sure, as possible. Yes. Okay. Very good, and continue, Jose Felix, answer Carolina. Yes, I am disconnected the class, voy a escuchar las conversaciones para poder incorporarme, ¿ok? All right. Empieza trabajando. We have practice about how many and how much for countable and for uncountable nouns. Okay. So we are Hey, teacher. Hello, hola. Teacher, estamos aquí preguntándonos con los compañeros
¿cómo quedaría la respuesta cuando preguntamos cosas que usted nos explicó abstractas, por ejemplo? Uh-huh. For example, how much motivation you have, for example. Uh-huh. O no se utilizaría how much. Sí, para ideas abstractas es el how much, porque como la motivación, por ejemplo, es algo que no se puede medir en el sentido de números. Solo decimos tenemos mucha motivación, tenemos poca motivación. Entonces, como no se puede medir por números, es no contable. Y sí se utiliza el how much en ese caso, así exactamente como lo dijo. ¿Y la respuesta? What is the answer, teacher? Ajá, the answer will be like the one I said. I have, la pregunta sería, how much motivation do you have? Or motivation do you have? The answer will be, I have a lot of motivation. I have low motivation. Right? Ahí depende cómo se sientan ustedes. When the question is a drink, how much do you drink water? The answer is... Uh-huh. How much water do you drink? Sería, I drink a lot of water. Ajá, puede ser. Ahí depende también cuánta agua toman. Por ejemplo, yo tengo que tomar bastante porque como hablo mucho. So my answer will be, I drink a lot of water. Uh-huh. Ahí sí es de los de las respuestas que le di, que decía a lot of, a few. Some water. I drink some water. Si es que van a referirse a poco. I have some motivation. I have a lot of motivation. Mm-hmm. A little bit. Ajá. I have a little motivation. Exacto. Okay. En el caso estábamos ya practicando con los compañeros de how many o cómo se llama, sí, ¿verdad? Uh-huh. Que vimos primero el there is o el there are. Uh-huh. Sí, el there is es para singular cuando se refiere solo a una cosa, y there are para plural. Generalmente el there are puede utilizarlo para ambos, contable y no contable. Por ejemplo, there are a lot of water in my house. No, I'm sorry. El there is, yo me confundí ahí. El there is lo ocupa para contable y no contable. Porque, por ejemplo, si es no contable, va a decir there is a lot of water. There is one orange. Pero el are ya lo ocupamos sobre todo para los contables, porque el are, como es plural, siempre tenemos que medirlo por números, por decirlo así. There are 3 oranges. There are 4 cars. There are 4 houses, por ponerlo en ejemplo. Entonces, el que sería exclusivo para contables es el there are. Y el there is lo pueden ocupar para los dos. Ajá, correcto. Este, uh-huh. Ahí nos topamos con una situación, cuando llegamos a animals. Uh-huh. Sí, dime. Yo le dije que yo no tengo animales. Ah. Pero tengo muchos geckos, pero al final yo lo iba a utilizar como el there are. No sé si está correcto, usted corríjame. There are a lot of Así exactamente. Así exactamente se responde. There are a lot of geckos in my house. Pero digamos, si le quiere decir a alguien que no tiene mascotas, también puede decir, I don't have any pets. Ajá, y está bien que no le responda porque está siendo honesto. Pero puede decir el otro, right? Y lo podemos tomar como chiste, right? There are a lot of geckos in my house. Ambas están correctas. Sí. Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque ahí se mezclaría como la respuesta de las dos situaciones, de how much, uh-huh, con el how many. Uh-huh.
Exactly. Okay. Next question. Miss, please. Yes, tell me. You. Ask a question. Oh, me. I'm sorry. Perdón, pensé que tenía otra pregunta. Okay, let's see. How many... Let's see, let's see. How many windows do you have? ¿Ya hicieron esa pregunta? Yes. Ah, vaya. Yes. Ah, pues déjeme preguntar otra. How many... Let's see. How many bottles of water do you have at home? There is one. One? Bottle of water in my home. Awesome. I don't have any. Okay. That's another correct question. Answer. Carolina? Mm. There are some. Awesome. There are some. Yes. Mm-hmm. Okay, le puedo hacer una pregunta más porque me emocioné. How many? How many? Good. Awesome. How many fans do you have at home? Fans son ventiladores. Yes. Okay. Okay. There is one. One. Cool. Yes. One. And Miguel? I don't have. You don't have? Okay, that's cool. Is it fresquito? Yeah, I have air condition. No, it's the hell. Oh. Uh-huh. Yeah. All right. Noise. Noise. Yes. Yeah, mm-hmm. I know. Noise is disturbing with fans. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. Okay, continue, guys. Okay. Oh, there. Well, estamos en el how much. How many friends do you have, Mauricio? Friends. I have a lot. Oh, okay. And you, Carolina? I have a lot of friends too. Wow. And you? Friend, maybe two friends. How many friends you have in Facebook? A lot of them. I remember 1,000. I have 1,000 friends in my Facebook. Oh, okay. Hey, Carolina. Yes. How many you have friends in Facebook? In Facebook, I don't have Facebook. Congrats. In real life. Wow. I have a lot of friends. Danger of extinction. Other question. Okay, other question. How much stress you have, Miguel? In this week, I have a few stress. Okay, I give you stress because I have a lot of stress in my work. A lot of. A lot of. Sorry, a lot of. Huh? And you, Carolina? I have a little of stress.
asterisk. Okay. And your happiness. How much courage did you have, Mia? What? Courage, coraje, courage. Oh no, never. I have never. Like really, really angry. I live alone and. No, I have a little courage when the Real Madrid win today. No sabía que había jugado. Sí, ¿y ganó o perdió? Ganó, por eso me enojé un momento. Pero... Ah, no, es my favorite match. Sí. I have a little courage. Team. Little courage. Okay, otra pregunta. How much clothing do you have? Clothing, I have, wow. A lot of counseling. Me too. I have a lot of clothing. Yes, me too. How many birds? My yell is 30 minutes in the bathroom is water, water, water. Yes. How much soda do you drink in the day? I don't drink soda. Oh, Wilfredo? Yes. Sorry? How much drink do you have in the day? Two cans. What is to come? Dos latas. Whoa. Okay. How much bathroom is in your house? How many? How many bathroom in your house? In my house, two bedrooms. There are two bedrooms. Bedroom or bathroom? Bathroom. Bathroom. Bathroom, yes. Yes. I have two bathrooms. Yes. Okay. In my house, one bathroom. Okay. How much dive of the week is working? What? How much dive of the week is you working? Dive of the week. How many dice of the week you working in your house?
¿Cuántos días trabajo? No entendí muy bien la pregunta. Ajá, in the week, una semana. Ah, ok. The 7 days the work. Oh, what? Yes. 24/7. The 7. 24/7. Okay. What did you go? Business in my house. Oh, okay, very good. And you, Wilfred? Uh-huh. How many days in the week is you working? I work 7 days a week. Yeah. Wow. In your house? No. No. Okay. Mm-hmm. What did you work? I work for Galgano Martinez. No hay problema. Yo en qué número lo busco. Híjole. Espérate. ¿Y el tuyo cuál porque, es, Aldi? Porque a mí me da pena preguntar. Es que yo pregunté a un compañero y no. Mejor Aldini, mejor regálame cuál es tu número y yo te voy a escribir a ti. Ah, vaya. El 7214-5150, pero ese es el otro. Pero sí, soy yo mismo. Porque... Pero ese, cuando decís el otro, te referís al que no es el que tenés con inglés corporativo. Ajá. 7214-50. How many microwave? There is one, yeah. Two. Yo te voy a decir una cosa, Aldini. Bueno, yo doy clases, obviamente no de inglés, ¿verdad? De inglés no, por eso estoy aprendiendo, porque de inglés no. Pero yo doy clases. Y si un alumno me pregunta 10 veces, yo le respondo 10 veces. Y si la segunda vez no me pude entender, yo le respondo de otra manera. Hasta que él está claro. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, si usted lo sabe, tranquilo, no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí no solo por el que sabe, también estoy por el que no sabe. Entonces, tranquilo, no te sientas mal. Yes, I agree. Estamos aprendiendo. Y el problema. Uh-huh. Pues me escribe. Sí, yo te escribo, Aldini, tranquilo, no te preocupes. Ay, qué lindo canto, muy bien, gracias. Bueno, okay. Bueno, ahí tenemos a la teacher. Hi, teacher. Hi. No podía conectar temprano. No, no se preocupe, pero... Tenía problemas con el audio. Sí, ya me imagino. Es que ha estado fallando el internet. De Tigo, creo. Ajá, no sé si de Tigo será que tiene. Bueno, también el de Claro. No, yo tengo el Claro, pero es que mi problema no es el internet. Mi problema es el audio, que intenté conectarme primero con uno de ¿cómo se llama esta cosa? De Bluetooth. Ajá. Y me desconfiguró todo. Ay. Y después ni con el sí. Con el auricular normal podía y me desconfiguró el Zoom. Ay, lo siento. Pasé casi 20 minutos tratando. Bueno, de hecho, a Carolina y al Dini solo los oía bla, 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 bla. Y yo intentando y no pude. Todos perdidos nosotros, Paco. Ay, lo siento. No, va, chévere. Teacher, una pregunta. Dígame. A ver, dice... Empezamos, yo me entró la curiosidad, a ver, dice, how many pets do you have in your house? Oh. Or how many pets are in your house? ¿Ambas preguntas son correctas? Yes, and I'm going to tell you why. Ahí fíjese que depende de cómo usted vea a sus mascotas. Si las ve como posesión, sería how many pets do you have?
right? Okay. At your house. Pero si la ve como, por ejemplo, yo, que son otro miembro de la familia, ¿sí? Puedo preguntar how many pets are at your house. Como miembro de la familia. Ajá. Pero ambas están correctas. De dos sí, yes. Así es. Y adelante. E igual, no se va a entender. Sí, por no se va, por no ahí se... consultábamos. Ajá. Hola, hola. Bueno, una duda con respecto otra de las... la pregunta. Juanjo, primero. Ah, vaya, ok. Lo que pasa es que en alguna medida, siempre para nosotros el much y el many no deja de ser un poquito complicado. Por ejemplo, discutíamos por ahí, bueno, si yo estoy pensando en tomar leche, yo puedo preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, how much milk do you drink? How much milk drink? O sea, ¿cuánta leche toma? Sí. ¿Verdad? Pero se puede contestar probablemente a little o a few, quizás, ¿verdad? Este, pero si queremos que nos contesten con un número como tal, pudiera ser how many cups of milk. Y ahí sí me van a contestar, ¿verdad? I drink two cups of milk. Yo puedo contestar con número. Pero en ambos casos se puede. Exactamente. Ahora, mi pregunta con Juanjo decía, ok, tú me preguntas how much milk do you drink? Y yo puedo responderte I drink, o sea, puedo responder también I drink two glass in a day? ¿Puedo responder de esa manera? Yes, yes you can. Because you will use that when you're referring to a specific number. Exactamente así como lo explicó Juanjo, de que si estamos hablando de líquido, ese no se puede contar, entonces vamos a ocupar how much. Pero si estamos hablando, como usted dijo ahorita, de los recipientes, ya sea una taza, un vaso, siendo exagerados, una botella, right? Ahí sí podemos usar el how many cups of milk do you drink? How many glasses of milk do you drink? Pero como... Entonces la persona me pregunta, how much? Yo tengo que responder a little, a few, or much. Yes. Pero si me pregunta how many, tengo que ser obviamente detallado tal cual la cantidad de números. Exactly. Porque, pero si pregunto how much y mi respuesta es la cantidad de números, ¿estoy mal? No, está bien. Porque usted, es que cuando el how much, usted puede ser vaga, puede dar una respuesta vaga y decirle I drink a few, I drink a little, or I drink a lot of. Pero puede ser específica también. Well, I drink one cup of milk a day, por ponerlo en ejemplo, bebo una taza de leche al día. Ahí depende de usted si le quiere dar una información específica a la persona o si no le quiere decir exactamente cuánto. Pero ambas respuestas también están correctas. Ahí depende qué le quiere decir a la otra persona. Ah, ok. Esa es mi duda. Chivo. Ahora, Aldini, la pregunta que tenías tú. Casi similar a eso, porque como usted decía, de que para responder las preguntas incontables, ¿verdad? Usted decía a little, las otras que dijo, no sé cuál es. A few. ¿Puedo decir a few? A little, a few y la otra. Some. A lot of. Esa sería la respuesta. Ajá, esa sería la respuesta. Cuando usted va a decir cualquiera de esas cuatro, si no le quiere decir a la persona exactamente cuánto. Porque da una respuesta bien amplia. Porque a few puede ser un poquito, pero pues un poquito para mí puede ser una taza. Pero un poquito, por ejemplo, para Carolina pueden ser dos tazas. Entonces es como una respuesta bien vaga. Puede decir esas o puede decir exactamente cuánto. Ambas respuestas están correctas. Ahí depende qué le quiere decir a la otra persona. Okay. Ya sabe. Ok, teacher, también estábamos así como preguntando sobre sentimiento o algo así como ¿qué tan bueno estuvo la reunión?
Juanjo, de, pues, la respuesta que él alcanzó a poner, él decía, how much good it was the meal. Está bien, right? How much good was the meeting? Sí, fíjense que en ese caso, como es el qué tan... ¿Qué tan eficiente o qué tan bueno estuvo la reunión? Ajá. Sí, ahí sí no se ocuparía el much. No, creo que podría ser el how. El how, ajá, solo el how va ahí. How good was the meeting. Ajá, en lugar del much. El much lo podría utilizar, por ejemplo, how much... Quiero ver si sí, no, en ese caso no, porque no está diciendo, ya es un adjetivo, ya no, no estamos hablando de pronombres, porque ya estamos describiendo cómo estuvo la reunión, que los adjetivos describen. Y el otro es los pronombres, right? Los countable and countable nouns. Ahí sí ya no iría el much, porque ya sería how good was the meeting. ¿Qué tan, qué tan buena estuvo la reunión? ¿O qué tan interesante podría ser también? How interesting it was. El much lo podría ocupar, si queremos hablar, how much entertaining was the meeting, podría ser. ¿Qué tan entretenida estuvo la reunión? Ah, ok, ok. Ajá. Ese sí ya le podríamos ocupar. Pero como el ajá. Sí, yo le comentaba que, por ejemplo, si estamos preguntando más o menos de qué tan eficiente o qué tan bueno, obviamente al responder, the meeting, it was good. Yes. La reunión fue buena. Ajá. That's correct. Ajá, porque it was good. Como se dice, estamos, pero en ese caso estamos describiendo cómo fue, usando adjetivos. Por eso es que ya no se ocupa el much, pero solo en esta ocasión. Pueden hacerlo de otra manera, por ejemplo, ¿qué tanto? Pensar, por ejemplo, en español, ¿qué tanto calificas, por ejemplo, la reunión? O qué no, aún en español está malo. ¿Qué calificación le da la gente a la reunión? Puede ser ¿qué tanta afluencia de personas hubo en una reunión? How many people was in the meeting, por ejemplo? ¿Qué tantas personas llegaron? O how much entertaining, qué tan entretenida estuvo. Pero lo que pasa es que con el good, como ya es un, no es algo en como, no sé si se recuerdan de la fórmula que decía, how many plus the item, un ítem, que puede ser cualquier cosa, pero generalmente es algo que no es un verbo, y good es un verbo. Okay. Ajá. Okay, okay. Ajá. Digamos, puede ser cualquier cosa menos un verbo en ese ítem. Ok, quizás algo también que salía, teacher, era, por ejemplo, yo le decía a Karina, por ejemplo, preguntarle a tan enojado estás, como que no es muy, muy operativo. ¿Qué? Quizás más fácil preguntar, ¿are you hungry? O sea, si estás enojado, ¿are you hungry? Estás molesto, ¿verdad? La persona, yes, I'm hungry, or no, I'm not hungry. Contestar sí o no, ¿verdad? Yes. ¿Qué tan enojado estás? Ah, are you hungry? Tampoco, ¿verdad? Ajá. Sí, ahí es. Yeah, I understand. Ay, cabal, o sea, es sobre. Y más si le preguntan, ¿are you angry, right? En caso de tercera persona. Oh, ahí. Es el is. Yes, she is. Pero en el caso de esta pregunta, right? Yes, she is. Oh, yes, he is. He's angry. She's angry. Right? Por ejemplo, ¿qué tan enojado estaba el profesor? Oh, how angry was the professor? Ah, cierto, estamos siempre pero con el verbo. Pero en ese caso es how. En ese caso es how. Ajá, y solo ocupamos el how porque es una WH question. Ya no sería el how much. Ajá, porque aún en español dice qué tan enojado estaba del cero estar, right? Y lo mismo sería el verbo to be en inglés. How angry was the professor, or the teacher, or etc., right? Or the instructor. Si ahí lo que ayuda bastante es ver cómo está en español también. Ahorita antes de que nos terminemos de acostumbrar al inglés, ver si tiene sentido la pregunta también en español.
Sí. Yo creo que el problema que a veces tenemos, teacher, es cuando el mismo español lo utilizamos mal. Lo utilizamos mal y queremos formular una pregunta en español que de por sí es mal, sí, se nos va a complicar la respuesta. Sí, definitivamente. No sé si a ustedes les mencioné eso, de que aún a veces nosotros cometemos errores en inglés, pero no porque querramos, sino que es por eso que utilizamos mal la gramática en español. Y es más, fíjese que personalmente a mí me ha ayudado un montón a la gramática en español, me ha hecho hablar bien en inglés y en español, porque ya uno es como que usando más la lógica, eso no tiene sentido preguntarlo en español, pero la gente siempre entiende, right? So yes, ahí sí es sobre todo ver, yo lo que les aconsejo que se basen es en la lógica. ¿Tiene lógica esta pregunta diciendo este verbo y si lo cambio por este mejor? Right? Para mientras que nos acostumbramos a ya no pensar tanto en las respuestas. Gracias, teacher. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Aldini. Gracias. No, a ustedes también. Gracias a ustedes. Okay, gracias. Regresemos entonces ahorita a la sala principal para despedirnos. Vale. Let's go. Awesome. Everybody's here. All right, guys. So how was the practice? Hey. Very good. Very good. Yes, I was able to go over all the groups and stay there a little bit. Pude ir a todos los grupos y quedarme bastante tiempo con cada uno de ustedes. All right. So it's already time. I'm sorry I didn't notice the hour. But the good thing is that you had a great time today. So before we go, I would like to know if you have any questions. Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta? Solamente con respecto al curso, teacher. Yeah. ¿Verdad que nosotros estamos en el pre-intermedio 2? Déjeme revisar porque no me acuerdo. Solo me acuerdo que es intermedio 2. Pero aquí lo tengo. Aquí lo tengo en el teléfono, pero... Ajá, ok. Dice, no, ahorita le digo. Preintermedio 2, sí. Ahí está, preintermedio 2. Ah, ok. Que ahora nos llegaron unas notificaciones, ¿verdad? Que ya tendríamos que estar terminando la plataforma ya luego para volvernos a inscribir. Sí, como creo que hoy les mandaron también los formularios. Entonces, eso de que lo lean en lo más rápido posible, por si hay algo que cambiar, se cambia y se hace con tiempo. Porque sí, tiene que estar, la plataforma tiene que estar terminada por lo menos en un 80% para el jueves de la otra semana. Digamos que tienen 4 días. Me habían dicho que era para este jueves. Para este jueves. Así dijeron ellos. Sí, para este jueves. Vaya, déjeme averiguar. Porque yo me acuerdo que tenemos una semana más. Déjenme eso a mí entonces. Voy a preguntar porque hasta donde yo sé tienen que haber terminado la plataforma para el último día de la conferencia. De la última conferencia. Y la última conferencia, exacto. Y la última clase es hasta el jueves de la otra semana. Pero déjenme averiguar porque no sé si lo han cambiado. Acá dice que la fecha límite de inscripción es 26. Uh-huh. De este mes. De inscripción, pero ya tendríamos que tener la plataforma terminada. O al 80, como diga, al 80%. Uh-huh. Ajá, sí, así dice el mensaje, por eso estamos así un poquito friqueados. Bueno. Quiero ver. Yo creo que ya todos casi la tenemos terminada, ¿verdad, compañero? Sí. No, el 18 de diciembre estoy leyendo el mensaje. Ahorita es cierto el que mandaron al grupo de WhatsApp. Ay, Dios mío. Vaya, déjenme confirmar, porque ahorita no puedo decir sí o no, porque no me quiero comprometer y no quiero meterle pata. Right? So, let me go ahead and check,
voy a hablar con mi jefa, le voy, ahorita ya no me va a responder porque no está en la oficina, pero en el transcurso de la mañana, sí, ya voy a dormir, pero en el transcurso de la mañana ella me va a responder, all right? Y yo les aviso, si de verdad lo tienen que terminar ahorita el jueves, o si sería hasta la otra semana. Yes. Van a tener que ser como flash, terminada la plataforma. Sí, yes. Ahora apoyar la plataforma. All right, guys. Apotéjenme eso en mis manos, sí, yo les averiguo. Aparte de eso, ¿hay alguna otra pregunta? Perfecto. No, thank you. Oh, you're welcome. Don't worry. Well, if you have, please go ahead and do it on my WhatsApp. And thank you very much for joining today, guys. We will continue tomorrow practicing this because it's a... Es un tema bastante amplio, right? Vamos a seguir con esto mañana. Thank you for joining. I hope to see you tomorrow and take care. Have a good night. Thank you. Bye, guys. Bye. Welcome. Take care. You're welcome.